Feliz año 2024, querida Iglesia, queridos amigos que están sintonizándonos en este tiempo. Yo desearles que Dios llene sus hogares de su paz, de su alegría. Siempre tengan propósitos, siempre tengan fuerzas de lo alto y la paz de Dios les acompañe en cada uno de estos 366 días, porque es año bisiesto. Y Dios esté siempre en sus corazones guiándoles en esta. Tarde y noche vamos a orar y vamos a recoger nuestras ofrendas. Yo quiero decirle una cosa antes de hacerlo y es que todos tenemos al menos una meta pequeña que queremos cumplir este nuevo año. Muchos van a gimnasios, muchos ejercitan, muchos quieren bajar de peso y yo le voy a decir una cosa, que nuestra meta en este año, más allá de lo físico, de lo, de lo que tiene que ver con el cuerpo que sea algo de aquí adentro, algo espiritual, algo del alma, que nuestra meta sea parecernos más a Jesús. Esa debe ser nuestra meta, no solo este año, sino todos los años, cada día. Y una de las cosas que va dentro de esa meta uh, de ser más como Jesús, si es que él es un Dios bueno y generoso. Una de nuestras metas debe ser cada día ser más generosos, ser personas que confían más en la provisión de Dios y que no quieren acaparar y guardar con temor pensando que va, nos va a hacer falta. Una de las peores cosas que nos puede pasar a los seres humanos es caminar en temor de no tener. El enemigo siempre quiere poner este temor en nuestros corazones. Y déjeme decirle, aún hasta guerras vienen a causa de este temor de no tener. Naciones atacan a otras porque tienen miedo de no tener más recursos y por eso quieren acaparar los recursos. Y es algo que está en el corazón del hombre, este temor a no tener. Pero usted y yo sabemos que con Dios... No debemos caminar en temor porque Él una y otra vez vez tras, vez, vez tras vez, Él nos ha demostrado que es un Dios que siempre es un Dios de abundancia, que Él tiene para nosotros, que Él tiene provisión, que cuando le pedimos, que cuando confiamos en Él, Dios siempre va a proveernos y nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Así es que en esta noche quiero animarle que su meta sea ser más generoso. Generoso con el pueblo de Dios, generoso con las, las personas que Dios pone en su camino. Cuando usted ora y le pide, Señor, ayúdame, Señor, guíame a quien debo bendecir, a quien debo bendecir con mi generosidad, que Dios le guíe a sembrar en los lugares que Él quiere que, eh, que usted siembre para que dé una, una cosecha abundante y buena. Y uno de los lugares que usted puede sembrar es en su casa espiritual, en su iglesia, en comunidad de fe. Y vamos a ver cosas grandes que Dios va a hacer a través de esta iglesia, gracias a su generosidad. Su generosidad puede ser clave y va a ser clave para llevar las buenas nuevas de Jesús, del perdón de los pecados, a muchos lugares que todavía aún no ha llegado. Así es que en esta noche vamos a orar, vamos a creerle al Señor que Él nos va a dar un corazón generoso en este 2024. Y mientras ofrendamos, mientras diezmamos, Dios está ensanchando nuestro corazón, nos está transformando para que cada día seamos más como Él. ¿Por qué no cierra sus ojos y ora conmigo? Dios, te damos gracias en esta noche porque hemos podido ver tu mano de provisión en todo el 2023. No nos ha faltado, Señor. Tú, de una manera o de otra, siempre nos has sustentado, nos has sostenido, nos has provisto, Señor. Siempre tu mano ha estado ahí, Señor. Y este año que viene, Señor, queremos caminar sin temor señor padre sin esa ansiedad de que me va a faltar o no voy a tener para esto no voy a tener para lo demás acá para los planes para los las cosas que necesito en mi casa en mi hogar en el, el colegio universidades trabajo de mis hijos señor hoy desde el primer día del año desde, el, desde la primera semana del año queremos decirte señor que nuestra confianza señor no está puesta Señor, en los números que veamos en nuestra cuenta bancaria, Padre, pero nuestra confianza está puesta en nuestro Dios, en nuestro Padre, en nuestro proveedor. Sabemos que tú vas a suplir cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nada nos va a hacer falta este año a medida que nosotros confiamos y nos convertimos en personas generosas. Como tú eres un Dios generoso en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Siempre con generosidad y va a haber un año extraordinario de bendiciones. En esta noche vamos. A hablar sobre los guardarrieles. ¿Los guarda qué? Los guardarieles, Tal vez no les conocemos con ese nombre, pero usted los ve todos los días. Si usted transita por la Simón Bolívar, por la Avenida Occidental, por vías un poco rápidas, va a ver estos guardarrieles que también están saliendo en pantalla en este momento. ¿Qué son los guardarrieles? Los guardarrieles son estos... Eh, pues, esta este especie de barreras que evitan que nos desviemos y evitan que nos choquemos. En la occidental hay unos oh, guardarrieles que evitan que nos caigamos a la vía de abajo, unos 10 metros por lo menos, y salvan vidas. A veces los autos se chocan contra los guardarrieles, pero eso quiere decir que. Chocándose con los, contra los guardarrieles se evitó que el auto pase al otro lado del, del, de la calle o de la avenida o caiga uh, por un precipicio. Entonces es el es el mal menor, es algo que salva nuestras vidas, que está diseñado para ser una barrera que tal vez sí se pierda eh, el auto o se o se choque el auto, pero está salvando nuestras vidas. Está en una zona donde donde podemos estar protegidos de no caer o de no eh, darnos de frente con el tráfico que viene por el lado contrario. Y entonces, como le digo, están diseñados para minimizar el daño. Ah, las cosas de las que más nos arrepentimos en la vida se hubieran podido evitar si hubiéramos colocado guardarrieles en nuestras vidas. Hay guardarrieles que no son barreras físicas, pero son barreras en el alma que nosotros podemos poner. Y déjeme decirle, yo creo que al principio de este año debemos tener un tiempo con el Señor, un tiempo de meditar, un tiempo de planificar, un tiempo de decir, bueno, evaluó, eh, evalúo cómo estuvo el año pasado y pongo metas. ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr en este nuevo año? Y una de las cosas más importantes que podemos nosotros hacer para este nuevo año es decidir poner estos guardarrieles en nuestras vidas, guardarrieles que van a evitar que tengamos grandes choques, por así decirlo, grandes accidentes, por así decirlo. Eh, darnos contra el planeta. No queremos tener un año donde nuestras malas decisiones nos lleven a lugares donde no queremos estar. No queremos estar mal en nuestras finanzas. Yo creo que todos queremos tener un año bendecido, con provisión, que no nos haga falta nada, donde no caigamos en, en, en desesperación por las deudas o por problemas económicos. Nadie quiere eso para un nuevo año. Nadie quiere un año que esté lleno de conflictos, en relaciones, en su trabajo, en su familia, con su esposo, en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos. Todos queremos años que estén llenos de paz de buenas relaciones, de armonía, en lo, que, en lo que podamos nosotros, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos el control, hay cosas que se salen de nuestro control, pero las cosas que están en nuestro control, nosotros debemos poner estos guardarrieles, debemos poner estas barreras protectoras. Eh, debemos poner barreras protectoras en, la, en el área de nuestra moralidad. No queremos caer desviarnos, caer en pecados que nos, que nos afecten de por vida. Queremos ser sabios. Una persona que es sabia pone guardarrieles. En las palabras del de escritor de Proverbios nos dice, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Proverbios? ¿Qué nos está diciendo Salomón? El que sabe cómo funciona esta vida, el que sabe, el que entiende cómo esta cultura, muchas veces nos quiere absorber, muchas veces nos quiere desviar, muchas veces quiere poner pensamientos y... y, y, y Formas de, de, de ver la vida en nosotros que nos van a llevar a desviarnos y a darnos contra el planeta, ¿verdad? A estrellarnos, a tener algo que, que nos va a afectar. El avisado ve el mal. Una persona avisada es aquella que, que, que advierte el peligro, que, que sabe que vivimos en un mundo donde la cultura... Representa un peligro donde hay ideologías, donde hay formas de pensar, donde hay tentaciones, donde hay cosas que todos los días están queriendo entrar en nuestro corazón y en nuestra mente y que quieren sacarnos del camino, quieren sacarnos de nuestro propósito divino, quieren. Uh Hacer que nuestras vidas sean vidas de sufrimiento, vidas de, 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 de arrepentirnos, de cosas constantemente, de cosas que eh, hubiéramos deseado nunca haber dicho, nunca haber hecho, decisiones que nunca debimos haber tomado. Este es, esta es la vida que Dios quiere que evitemos a través de la sabiduría que Dios nos está ofreciendo en su palabra, a través de estos guardarrieles que debemos poner en nuestra alma y en nuestro corazón. Si quieres vivir una vida donde no tengas que arrepentirte, vamos entonces a comenzar el año con sabiduría estableciendo guardarrieles. La cultura en que vivimos no es una cultura que nos anima a poner barreras, a poner guardarrieles, más bien es todo lo contrario, es una cultura que siempre nos está jalando a ser imprudentes, que siempre nos está llevando o, 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 o tratando de impulsar para tomar decisiones que no son sabias. Usted puede ver en los anuncios de las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Hay ciertas tarjetas que nos dice, XX tarjeta, un mundo sin límites. ¿Qué nos están diciendo? Endéudate, no tienes límites, tienes toda la vida para pagar. Nos empiezan a poner pensamientos y hacernos creer que la deuda es algo que, que, que podemos usar para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar un tipo de vida que no tenemos ahora. Eh, otros comerciales nos, nos, nos llevan a compararnos y a que pensemos que es esto. Algo que me merezco, entonces me voy a endeudar. Este es el auto que me merezco, esta es la computadora que me merezco, esta es la casa que me merezco. Y muchas veces no dejamos que la sabiduría nos guíe y llevamos a nuestras vidas a tomar decisiones imprudentes. Esta es la relación que me merezco. Y a veces no pensamos en muchas cosas que la palabra nos enseña y empezamos a tomar malas decisiones en, en, en el área de las relaciones a muchas personas solteras que son tentadas por, por cosas superficiales en otras personas que no es lo que dios quiere para nuestras vidas dios quiere que veamos mucho más profundo cuando estamos buscando entrar en una relación dios quiere que nos dejemos guiar por su espíritu santo todas estas sugerencias que nos da la cultura, el mundo, por ejemplo, como le digo, un mundo sin límites, endeúdate, o cuando tiene que ver con, con, con el sexo opuesto, eh, cosas como no tengas sexo hasta que estés listo. La única forma en que vas a estar listo para tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio. No cuando salgas del colegio, no cuando llegues al último día. Eso es algo que la cultura y que las películas y que Hollywood te dicen que tienes que tener una relación sexual, que tienes que tener intimidad cuando estés listo, entre comillas, cuando tengas a alguien que que, te, que se sienta bien. Y eso es falso. La Biblia claramente nos da parámetros porque Dios es un Dios que nos ama y es sabio y él quiere lo mejor y él sabe. Como nos ha hecho, y sabe que estar probando con una y otra persona teniendo intimidad es algo que cada día, que cada vez nos va degradando más, nos va, nos va dividiendo más, nos va afectando más y nos afecta en el futuro. Hay otras cosas que la cultura dice y que están en frases de canciones, letras de canciones o en películas. La típica frase de. Es que tienes que hacerle caso al corazón, tienes que escuchar tu corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios? Tu corazón es engañoso, dice el libro de Jeremías. El corazón es engañoso. Nosotros mismos no sabemos qué está dentro de nuestro corazón, solo Dios sabe qué hay dentro del corazón. Entonces no podemos dejarnos guiar por el corazón o por las emociones. En este año. Tenemos que buscar una sabiduría más grande, la sabiduría del que nos hizo, del fabricante. Así como uno cuando compra un electrodoméstico, yo hace poco compré una cocina y me he tenido que leer el... el, el el manual, porque no es una cocina a gas, es una, man, una cocina eléctrica y nunca he tenido una cocina eléctrica y funcionan diferente, se comportan diferente. Entonces yo no voy a leer cualquier manual, voy a leer el manual de esa cocina eléctrica, porque ese manual me, des, me dice cómo funciona eso que acaba de comprar. Si usted quiere leer el manual de cómo funciona el ser humano. Tiene que ir al fabricante. ¿Quién es el fabricante? Es Dios. Y Dios tiene en su palabra la sabiduría que necesitamos para dirigir nuestras vidas como nos corresponde para llegar a los mejores resultados. Cada uno de nosotros, los seres humanos, no nos gusta tener barreras, no nos gusta tener límites. Pensamos que no tener límites es libertad. Pero esto es una de las grandes dicotomías del cristianismo, ¿verdad? Cuando somos esclavos de Cristo, somos más libres que ningún otro ser humano, pero cuando somos esclavos del pecado y cuando pensamos que somos libres de Dios y empujamos a Dios y yo quiero ser libre y nada me, nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, entonces nos volvemos esclavos de nosotros mismos y de nuestros pecados. Déjeme decirle, yo prefiero ser esclavo de la justicia, esclavo de la verdad, esclavo de la vida, esclavo de Dios, para disfrutar mi vida con límites, con parámetros, para que yo no me vaya por el barranco a decir, yo soy libre, yo puedo hacer lo que me da la, la gana y terminar esclavo de mis propios pecados, de mis propios vicios, de mis propios como dice la palabra de mis propias concupiscencias, que es simplemente una palabra que quiere decir un esclavo de mis propios pecados, de, mis pro, de mi propia naturaleza pecaminosa. Yo no quiero ser un esclavo del pecado y por eso es bueno tener límites saludables, guardarrieles saludables en nuestras vidas que nos eviten de caer en esclavitud de algo más grave que nos va a destruir a la final. Efesios 5, del 15 al 18. Vamos a ver qué está diciendo Pablo a las personas de Éfeso. Les dice lo siguiente, así que tengan cuidado de cómo viven. Pablo está consciente de que la vida es... Un lugar peligroso es, es algo peligroso, que, que tenemos que andar con precaución. Es cuando uno anda en un campo minado. Uno no quiere pisar una mina y que le explote. Uno quiere tener los ojos bien abiertos, si puede tener sensores o alguna, algún aparato que le diga dónde está el peligro, que le advierta, que le cuide. Eso es lo que Pablo está diciendo. La vida es un lugar. Es un campo de minas que si no tenemos cuidado nos pueden explotar. Y por lo tanto, tengan cuidado dónde pisan, dónde caminan. No vivan como necios, sino como sabios. Un necio es alguien que ve un campo minado y cierra los ojos y sale corriendo y piensa no me va a pasar nada. Si me explota, yo soy más Rambo, soy más Schwarzenegger y no me va a pasar nada porque yo soy... Yo soy el duro aquí y no es así. Dice Pablo, no vivan como necios. No vivan pensando que, 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 que una persona que no es inteligente y que no ve el camino y que no, es, y no toma decisiones sabias, no piensen que esa persona le va a ir bien en la vida, va a tener problemas. Sí, una vez más, hay cosas en la vida que no podemos controlar. Hay cosas en la vida que nos van a llegar, seamos sabios o no seamos sabios. Pero hay muchas otras cosas que podemos, sí podemos evitar siendo sabios y no necios. Continúa diciendo Pablo, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Tenemos que entender, tenemos que conocer cada día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en este día? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en esta situación, en esta, en esta relación? ¿Cómo quiere Dios que yo trate a mis hijos, que hable con ellos, que les dé consejos? ¿Qué tipo de consejos quiere Dios que les dé? Dios quiere, obviamente, hay gente que dice, no, es que ellos se crían solos, no, usted tiene que estar ahí qué tipo de padre debo ser qué tipo de madre debo ser qué tipo de hijo debo ser qué tipo de esposo de esposa debo ser cuál es la guía qué es lo que dios requiere de mí para que mi vida para que mis relaciones sean relaciones donde hay armonía donde hay paz en lo que corresponda a nosotros si nosotros hacemos nuestra parte dios se va a ocupar del resto Tal vez sí haya cosas que no podamos evitar, pero mientras hagamos nuestra parte, créame que va usted a tener muchísimo menos cosas de que arrepentirse, de que no hizo, de que dejó de hacer, cuando usted sigue el consejo de la palabra. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Por eso es importante cada día estar cerca de Dios. Una de las metas en este 2024 tiene que ser en su vida. El pastor David lo dijo hace algunos días: cada día lea su Biblia, cada día ore a Dios. Cada día lea su Biblia, cada día ore a Dios. Tenemos 360 y pico de días por delante donde debemos hacer de nuestra meta escuchar lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nuestras vidas? Y si es que escuchamos y obedecemos, créame que van a venir problemas, van a venir eh, vientos fuertes en, eh, para nuestras vidas, pero vamos a terminar de pie, porque eso es lo que nos promete el Señor. Continúo leyendo, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es importante entender de que Pablo está hablando aquí de influencia. ¿Qué influencia a tu vida? Uno de los ejemplos que Pablo da es el vino. El vino influencia nuestras vidas. Si usted toma mucho vino, usted va a estar bien influenciado, mal influenciado. Va a decir cosas que no quiso decir, va a hacer cosas que no quiso hacer. Es, una, es simplemente un ejemplo, pero podemos hablar de muchas cosas que nos influencian para mal una de las barreras que debemos poner es son las amistades qué tipo de amistades frecuentamos qué clase de relaciones qué clase de conversaciones escuchamos las conversaciones que tenemos pueden influenciarnos para bien o pueden influenciarnos para mal pablo está hablando de influencia cuando está dando este ejemplo y dice por ejemplo y dice eh, a, 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 a como consecuencia de esto, nuestra influencia no deben ser cosas como la bebida, como el alcohol, como las malas amistades, como las cosas que, que nos ofrece el enemigo, sino debe ser el Espíritu Santo. Nos dice, "Embriáguense del Espíritu Santo, llenes, sed llenos del Espíritu." ¿Qué es lo que debe influenciar nuestra vida en este 2024? Debe ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada página de la Biblia. El Espíritu Santo está presente cuando estamos orando, cuando guardamos silencio y callamos todas las voces y estamos en ese lugar donde nos encontramos con el Señor. Y ahí Él nos habla. Ahí Él nos influencia. Una de las cosas que no me gusta del tiempo de las fiestas navideñas y de fin de año es todas las actividades que hay. Porque con tanta actividad a veces se me ha complicado y me, se me ha hecho difícil tener buenos tiempos en la presencia de Dios. Huya del activismo. Es bueno hacer las cosas, es bueno trabajar, es bueno este, hacer cosas y estar ocupado en cosas, pero nunca... Eso debe eclipsar y eso nunca debe tomar el lugar de su tiempo con Dios, su tiempo a solas, su tiempo de inquietud, su tiempo donde su alma está quieta, no está pensando en las cien mil cosas que tiene que hacer. El tiempo en que usted dedica a orar, a leer, a meditar es un tiempo que no tiene precio, es un tiempo que le va a salvar, es una es un guardarriel. Esos tiempos son guardarrieles. Qué importante poner esos guardarrieles cada día, cada semana de este, de este año. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted pone toda su mente, todo, todo su corazón en ese tiempo y se decide a escuchar de Dios, usted va a escuchar la influencia y la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a guiar a la vida le va a guiar a tomar correctas decisiones, le va a quitar eh, eh, tal vez esas voces equivocadas, incorrectas, que están queriendo llevarle a, a tomar malas decisiones en su trabajo, en sus finanzas, en sus relaciones. ¿Cuántas cosas malas suceden por no escuchar la voz del Espíritu Santo y ser influenciados por las personas incorrectas? por las conversaciones incorrectas. Busque personas que están llenas del Espíritu Santo para que hablen a su vida. Esas personas van a ser rieles Dios no quiere que su matrimonio este año esté a punto de un divorcio. Dios no quiere que su, que su vida esté a punto de, 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 de un infarto, de cosas que, que pueden llevarle a un lugar donde usted no quiere estar. Aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo y para esto usted tiene que estar quieto. El tiempo de quietud es un guardarriel en su vida tan, tan importante y tan básico. Bueno, no vivamos la vida como si la vida no estuviera interconectada. El pasado está interconectado al presente. El presente va a determinar nuestro futuro. Todas las cosas están conectadas. Conocemos nuestras debilidades. Nosotros sabemos de qué pata cojeamos. No pensemos que lo que hacemos hoy no va a afectar nuestro futuro, no va a afectar nuestros hijos, no va a afectar nuestras relaciones. Siempre todo está conectado. Lo que hace una persona no le afecta solo a esa persona, le afecta a la gente que está más cercana. No debemos vivir nuestras vidas pensando que lo que estoy haciendo, que la decisión que estoy tomando, me afecta solo a mí porque eso es un engaño, es una mentira. Primero no te va a afectar solamente a ti y a tu futuro. Va a afectar al futuro de muchas personas que te rodean. Entonces siempre pensemos en esto al principio de este año. Nuestras vidas están intercon interconectadas y todo lo que hacemos afecta en el tiempo y afecta en las relaciones. Así es que seamos sabios. No pensemos neciamente, no es que esta es mi vida y lo que yo hago es mi problema porque no lo es. Usted. Y yo siempre estamos interconectados con más personas, con más situaciones. Entonces, conozca sus debilidades, conozca de qué pata cojea y seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos y, y digamos, yo sé que este es un área donde, me, donde, donde a veces tengo problemas. Puede ser el área moral puede ser el área de malas decisiones en sus finanzas, puede ser el, tantas áreas que hay en nuestras vidas. Tenemos que ser bien honestos, tenemos que dejarnos leer por las escrituras. Cuando leemos las escrituras hay cosas que saltan y que nos confrontan y que sabemos, no, este es un área débil, esto es algo que lucho, esta es una debilidad en mi carácter y esas son las áreas que el espíritu santo nos está llamando a poner atención, a poner guardar rieles, a poner barreras, a dar cuentas, a hablar con nuestros líderes, con amigos creyentes. Ok, vamos, vamos a estar monitoreando este asunto y vamos a ver cómo vamos creciendo y, y vamos a ser honestos y vamos, como dice santiago, a confesarnos los pecados unos a otros para que seamos sanados. ¿Verdad? Es importantísimo tener esta cultura de rendición de cuentas. Esto es otro guardarriel. Gente en nuestra vida a la, quien, a, a la cual podemos ir, contarles nuestras luchas, contarles las cosas que nos están pasando para que oren por nosotros, para que nos aconsejen. Esto es una de las cosas que me encanta de tener células en la iglesia que usted puede tener un líder una persona más madura en la fe hermanos hermanas con los que usted puede ir y contarle las cosas que usted necesita vencer las cosas que son una amenaza para usted y pueden trabajar en esto juntos y caminar juntos esto es algo tan importante en, en, en la vida de comunidad en la vida juntos mientras caminamos para lo que Dios en la voluntad de Dios para lo que Dios quiere llamarnos, ¿verdad? Entonces, para terminar, que este año sea un año donde usted camina, como dice Pablo, como sabio y no como necio. Una persona sabia ve el mal, ve lo que el, el mundo está haciendo, ve las amenazas y toma precauciones, pone barreras, pone guardarrieles. Que este año sea un año excelente, un año bendecido. Pero sabe que, como dijo el pastor al principio del año en, en, en la reunión, va a ser un año que van a haber retos, que van a haber cosas que van a venir en, nuestras, en nuestra contra. Pero debemos ser personas sabias. Y sabe que una de las cosas más importantes de cómo podemos comenzar este año, le, le decía al, al, hace algún rato que es importante tener tiempo para para planificar, para orar. ¿Qué mejor este ayuno que se nos viene ya en los próximos días, de 21 días, para que usted pueda tener esos tiempos de quietud en la presencia de Dios, preparando el resto del año, poniendo estas barreras, buscando el consejo de Dios, buscando la sabiduría de Dios en oración? Esto va a hacer que su año sea un año de éxito. Así es que acompáñenos, acompáñenos en el, en el ayuno que estamos próximos a comenzar. Tenga este tiempo donde usted va a establecer estos límites, estas barreras para que su año sea realmente bendecido. ¿Por qué no oramos? Señor, en esta noche queremos agradecerte porque tú eres un Dios, Señor, que afectas y quieres afectar cada área de nuestras vidas para bien. Que quieres darnos sabiduría en cada área de nuestras vidas Señor, Señor queremos ser personas sabias y no necias y saber de qué pata cogeamos, saber cuál es nuestra debilidad y buscarte porque cuando somos débiles pero venimos a ti Señor tú te haces fuerte en nuestra debilidad Señor, queremos depender de ti este año Señor poner estos guardarrieles, estas barreras para no encontrarnos a nosotros mismos al fondo de un barranco emocional, al fondo de un barranco financiero, Señor. Queremos ser sabios, Señor. Y te damos gracias porque en ti, en tu palabra y a través de tu Espíritu Santo encontramos esa sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias por tu ayuda. Amén, Señor. Y amén. Tal vez todo el año 2023 usted caminó un poco lejos de Dios. Y Dios quiere darle la oportunidad en este año nuevo 2024 de caminar cerca de Él, caminar con Él, poniéndole a Él primero. Por eso queremos invitarle a hacer una oración para que usted ponga a Dios primero en su vida, usted le siga, usted le sirva y su vida va a ser totalmente diferente. Yo le garantizo eso. Si usted busca y sigue a Dios, su vida va a ser la diferencia del día a la noche. Entonces yo le pido, repita después de mí esta oración. Con esta oración tan sencilla, usted va a dar un paso hacia el frente para caminar de la mano con Dios. Dígale después de mí, Señor Jesús, te doy gracias por perdonar mis pecados, por amarme, por aceptarme, por transformarme. Quiero seguirte, quiero estar cerca de ti en este nuevo año, quiero caminar a tu lado. Quiero ser sabio con la sabiduría que me ofreces y quiero que este año sea un año muy diferente porque tú vas a estar en Él y vas a estar en mí. Gracias Jesús. Amén. Con esta breve oración solamente quiero decirle, usted necesita caminar cerca de Jesús y necesita conocer la palabra de Dios, necesita leer su Biblia, necesita estar junto con otros creyentes, seguidores de Jesús, que le ayuden a caminar este camino. Y por eso queremos decirle, en la iglesia tenemos grupos pequeños celulares donde en toda la ciudad y en todos los días de la semana usted puede reunirse. Queremos que nos llame, nos escriba a la página web para poder ayudarle con esto. Que tenga un año excelente y que Dios le bendiga.